Estamos, señores, y señores. Bueno, sí. Bien, estaba mirando ese informe del super salud que nos acabaste de enviar, Jorge Alberto, y está bueno, las cifras son de ingresos de las EPS son altísimas, ¿no? Es que es un modelo que mueve 67 billones, aproximadamente, 69 billones. Sí. Esas es, es una, son unas cifras. Dígame, Juan David, ¿qué modelo mueve esa plata al, al año? Sí. ¿Qué maneja la economía del país? ¿Educación? ¿Cuántos ¿Más? Ajá. ¿Cuántos billones es? 68 69. billones. ¿Sí? Fueron los ingresos de las EPS en el 2019, ¿verdad? Sí, sí. sí. Estos son result de resultados 2019. Sí, y, pero bueno, tendremos oportunidad de, de comentar esto de una manera más, más organizada, pero de entrada pues lo que uno ve es que las aseguradoras eh, pues tienen ingresos por una, una cantidad de unos montos de dinero que no le caben a uno en, en la cabeza, ¿sí? ah. que la primera idea que uno tiene es que podrían servir para... Eh, para dar una óptima atención, pues porque con... Eh, bueno, hay una discusión, Bernardo y Juan David, y es una discusión que en el momento hay que ponerla sobre la mesa y que es una discusión bien interesante. ¿Cuánto cuesta la operación del modelo de atención en salud? Porque eh, cada vez nosotros tenemos un plan de beneficios supremamente amplio comparado con los, el resto de países de Latinoamérica. Y nosotros tenemos lo que hemos denominado en el sector salud, tenemos dos planes de beneficios, el plan de beneficios del sistema de aseguramiento y el plan de beneficio de las cortes, no, porque tú sabes que, que eh, vía tutela se viven autorizando uh -huh. eh, a las, al sistema a incluir actividades del sector salud que cuestan plata, que no están financiados pues eh, diríamos dentro del costo del OPC. Pero pero no vas a estar de acuerdo con que eh, lo que le hace falta es más dinero al sistema. Pues. No, 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 obvio que no, obvio que no, porque si no ¿no? Eh, yeah. claro. eh, no, no, eh, no, no daría utilidades, ¿no? Claro. No, bien, estamos no es que todo... esperando que se sumen algunas personas a la, al Facebook Live para poder empezar de una manera más formal, pero mientras tanto aquí continuamos haciendo comentarios. ¿Qué ibas a decir, Juan David? No, que. Eh... Me gustaría que me explicase también, después de ese espacio, en la ley estatutaria de salud, cómo, está, cómo funciona digamos, el acceso a los medicamentos, porque esta expresión de que la gente vía tutela se gana todo me parece súper fuerte porque es verídica y todo el mundo tiene la razón del tiempo. Desde los ciudadanos que ponen la tutela sienten que están ganando, accediendo a un derecho, eh, el legislador que siente que está haciendo lo importante, pero son personas que no, realmente su oficio no es la medicina. Yo creo que lo que debe uh -huh. estar en el pozo o no pos lo deben de definir los médicos, punto. Eh, y en eso el día veremos. Pues, eh, eh, ahí, ahí, una... eh, ahí funciona un tema interesante. Cada tres años el ministerio tiene que actualizar el plan de beneficios en virtud de eso, ¿cierto? Retira unas, unos, unos procedimientos, como retira unas moléculas que efectivamente el, el uso. Eh, es obvio, obvio que, que nosotros nos tenemos que mover aquí de acuerdo al perfil epidemiológico del país, de acuerdo a la enfermedad sentida, bueno, y todo este tipo de situaciones para la actualización del plan de beneficios. Pero diríamos que lo que hace el ministerio técnicamente y el equipo técnico del ministerio en el momento de la actualización es incorporar nuevos procedimientos, incorporar nuevas moléculas, incorporar nuevos dispositivos médicos que efectivamente tuvieron, y el estudio fuerte que hace el Ministerio para la Incorporación implica muchísimo todo lo que efectivamente eh, hay, hay, ha tenido que gastar el, el, el Ministerio en reconocimiento de actividades no POS, ¿cierto? Porque hay un monto que lo gira directamente hoy el ADRES, que es lo no POS, ¿cierto? Que son actividades no incluidas en el plan de beneficios que hay que hacer pues eh, aplicárselas o a, a atender al, al paciente, pero no están incluidas en el POS. Entonces, eso tiene un rubro que es bien interesante. En el país eso alcanza a, a, a los 8 o 9 billones de pesos casi año de lo que es no POS, ¿no? lo que es actividades no POS. Entonces, eh, eso, esa es la finalidad de que precisamente el sistema tenga que hacer actualización cada tres años del plan de beneficios. Si sí, no, mi inquietud no está respecto al plan de beneficios, porque tengo más o menos como una certeza que esa vaya está funcionando bien, sino al no pos. A ah, eso que os están planteando las tutelas, en donde básicamente se puede hacer a cualquier medicamento bajo la sospecha de que eso está bien bajo el criterio de un médico de turno o criterio de un paciente. Eh, y la directiva se puede por eso, por aceptar todas las cosas en vez de excluirlas por defecto y las que sean eficientes y costo efectivas, aceptarlas por defecto. El procedimiento es como que se invirtió en la estatutaria. Sí, no. Eh, Afortunadamente, la, la Defensoría del Pueblo, te compartiré también ese estudio, que es un estudio bien interesante que entregó este defensor ya de salida, que es un estudio comparativo de los últimos años, donde trae el registro técnico de cuántas tutelas eh, hay para el sector, ¿cierto? Casi que por segundo en el país se está poniendo una tutela eh, que, que permita la garantía de un derecho. Muchas de, las tutelas, muchas de las tutelas es para garantizar que se le, que se le atienda al paciente con lo, con lo post, ¿no? con lo que es obligación de atender, claro. ¿cierto? Sí. Y otro porcentaje es lo no post. Eh, pero pues hemos encontrado cosas curiosas, como que un juez admite que por efectos de la salud mental de una mujer le reconozcan el aumento de senos, por poner un ejemplo que es una cirugía estética y que no está dentro del sistema, ¿cierto? Pero si tú Me miras, hay tutelas que obligan, al, 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 sobre todo en el tema estético, eh, se va por el tema de la, del desarrollo de la personalidad y todo el afecto emocional y todo el tema. Y al Estado, el, los jueces resultan fallando a favor del usuario una tutela eh, que obliga al sistema a, a hacerle un procedimiento a un paciente. Como también hay muchas tutelas, diría que el 70%, 80% de las tutelas, de acuerdo al estudio de la Defensoría del Pueblo, eh, pues son necesarias, pues porque son retrasos en la atención, claro. eh, no oportunidad en los medicamentos, ¿no? Eh, no, no, eh, no atención oportuna en la programación de cirugías. Eh, un, alto, un alto porcentaje de la tutela obedece a la no prestación, ¿no? Sí. Eh, yo creo que eso es lo fundamental. Que el gran, la gran mayoría de las... Entonces vamos a hacerlo. Buenas noches, bienvenidos todos quienes han aceptado nuestra invitación a este Facebook Live que hemos titulado Sin vacuna y sin plata. Eh, mi nombre es Bernardo Sechaldana, Aldana, eh, soy doctor en salud pública y presidente actualmente del Colegio Colombiano de Psicólogos. En la noche de hoy actuaré como moderador de este panel organizado por el Centro de Estudios del Trabajo, Sede Trabajo y su Portal Con Criterio. Eh, y así mismo eh, con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y con la Unión de Instituciones Prestadoras de Salud UNIPS. Nuestros panelistas hoy son el doctor Juan David Oviedo, él es asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, es un economista con experiencia en temas de salud, ha trabajado como asesor. Eh, del senador Juan Luis Castro y el doctor Jorge Alberto Toro eh, es director ejecutivo de, de la Unión de Instituciones Prestadoras de Salud UNIPS. Eh, él es un abogado con amplísima experiencia como gerente de hospitales y clínicas. Ambos son profundos conocedores de los temas que vamos a tratar hoy, eh, los dineros de la salud. Para hacer más dinámica esta sesión yo voy a realizar pocas preguntas y más bien voy a dejar que el formato sea más el de un diálogo ágil que el de presentaciones formales. Pero creo que sí es importante conocer eh, inicialmente pues, eh, las instituciones que están representando nuestros eh, participantes hoy aquí. Entonces, ¿por qué eh, no eres tan amable, Juan David, y, y brevemente nos, nos cuentas? Eh, eh, ¿Qué es el Observatorio Fiscal de la Javeriana? ¿Qué estudios ha realizado el Observatorio sobre el tema de los dineros de la pandemia? Adelante, Juan David. Bueno, muy buenas noches. Un saludo especial para vos, Bernardo, tu equipo de trabajo y los espectadores. Y bueno, a mi compañero Jorge. Y me gustaría compartir que en el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana nos dimos cuenta que las finanzas del gobierno nacional son algo distante de la población, son difíciles de entender el tema de los impuestos, la magnitud de las inversiones públicas. Y lo que hacemos en Observatorio Fiscal es democratizar la información, escoger esa información que es difícil de entender, que está en documentos escondidos en páginas web institucionales o que no está pública y nos toca buscarla mediante derechos de petición y la ponemos al servicio de la ciudadanía. Nosotros este año hemos hecho un trabajo enorme en el seguimiento de los recursos de la atención a la pandemia que el Gobierno Nacional centralizó en el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME. Eh, y en este momento, cada 15 días, estamos publicando un informe, una base de datos de cada una de las destinaciones específicas que ha hecho el Gobierno Nacional para identificar eh, cuál ha sido el gasto efectivo en salud, atención social, activación económica y demás políticas de frente del Gobierno Nacional. Por ahorita vamos a seguir trabajando con el presupuesto general de la Nación, pero estamos abiertos y hago invitación a la ciudadanía a que nos escriba para hacerle seguimiento a cualquier política pública que emplee recursos públicos que consideren que hace falta transparencia para que investiguemos? Bien, sí. Y como el tema de hoy precisamente es el de cuánto dinero realmente se ha invertido en salud, pues eh, esos estudios que ustedes han realizado seguramente nos van a dar mucha claridad al respecto. Eh, Jorge Alberto, eh, ¿por qué se creó una nueva asociación de de hospitales y clínicas privadas, existiendo ya una, la que dirige nuestro admirado eh, amigo el doctor Juan Carlos Giraldo, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. ¿Se necesitaba otra, otra asociación? Bueno, yo no sé si se necesitaba o no. Esa respuesta es un tanto compleja eh, contestarla porque todo depende de los intereses que... Se creen al momento de, de, de buscar agruparse. Nosotros nacimos hace muy poco, prácticamente decidimos constituirnos en abril de este año. Eh, finalizando marzo, nació la idea de algunos gerentes de IPS de que este era el momento de, de poder buscar una posibilidad de encontrar eco a nuestros requerimientos y a nuestras necesidades un poco urgentes ante el Gobierno Nacional y. Pues eh, decidieron un grupo de gerentes, de, inicialmente de clínicas de segundo y tercer nivel de complejidad y algunas de cuarto, eh, decir: Oiga, organicémonos, eh, busquemos un espacio que permita eh, que nos escuchen, que nos oigan. Y bueno, que se, así nació UNIPS, que un nombre, como, como logramos concebirla, es la unión de, toda, de, de, de IPS de Colombia, Unión de Asociación de IPS de Colombia. Hoy aproximadamente somos alrededor casi de 300 ya en el país y de todos los niveles de complejidad. Aquí tenemos IPS asociadas, eh, ambulatorias pequeñitas, como tenemos la uh, IPS grande de tercer nivel de complejidad con cuatro o cinco sedes en todo el país. Eh, estamos desde la costa hasta Leticia. Hemos logrado generar un, una, un acercamiento sobre todo a los departamentos pequeños. Eh, con estos prestadores de servicios de salud privados que no tienen quien los defienda, quien los oya, oiga, oiga, y, y quien sea de, sirva de vocero, pues, ante el gobierno nacional y ante las diferentes instancias para que sean escuchadas sus necesidades. Y eso generó la, la, la creación de UNIPS y hay que agradecerle al gobierno nacional, en especial tengo que agradecerle que recién creados y hemos tenido la oportunidad de ser escuchados. En todas las instancias, hasta estos cuatro meses que tenemos, hemos tenido la oportunidad de tener interlocución con los estamentos de inspección, vigilancia y control, en los cuales hemos manifestado claramente cada una de nuestras necesidades. Eh, hemos encontrado aliados estratégicos como la Procuraduría General de la Nación. El señor Procurador, personalmente, el doctor Fernando Carrillo, ha asumido un papel de acompañamiento con nosotros muy fuerte. El señor Superintendente, escuchándonos, eh, así como Juan David hace... Eh, análisis y reporta, nosotros lo hacemos, se lo hacemos conocer al, al superintendente y desde el gobierno nacional, pues obviamente el ADRES, la superintendencia respectiva, la financiera, con relación al todo el tema de la cartera de SOAT, que prácticamente ha tenido un, un, un crecimiento y un no buen desembolso de los recursos. Entonces, eso generó que, que los, las IPS dijeran, bueno, unámonos, creemos un, una, un escenario nuevo, si tú lo comentas, tenemos la Asociación de Hospitales y Clínicas con los cuales coincidimos en algunos de nuestros requerimientos, está la Asociación de Hospitales Públicos y en cada departamento hemos ido encontrando que muy pequeñamente en cada departamento hay las asociaciones y estas se han ido uniendo a, a UNIPS y, y pues tuvieron a bien designarme como su director ejecutivo, Bernardo. Gracias, Jorge Alberto. Bueno, mire, entonces entremos de lleno en el primer tema que es el de el de plata, o mejor dicho, porque el país está sin plata para la salud? Y ahí, eh, ustedes dos representan dos, dos tipos de miradas. Eh, desde las IPS, de los, desde los hospitales y clínicas, la plata está haciendo falta desde hace rato y eso tiene que ver con el famoso acuerdo de punto final que se originó en el plan de desarrollo eh, de este gobierno y que parece que no ha llegado como debería llegar a las IPS y a los profesionales de la salud, como se había previsto, sino que se ha quedado en las EPS. Y el otro es la plata del FOMI, de los estudios que ha hecho el Observatorio Fiscal. Entonces, ¿por dónde empezamos? De, por la plata de, de, las, de los hospitales, ¿cierto? Que es la que viene de atrás. Y, y el eh, no, me, me, me parecería interesante. Eh, si, perdóname. Te, me gustaría que Juan David nos contextualizara en, en, en el como, como el, el lenguaje y la muletilla desde hace cinco meses se llama pandemia y sí. se llama covid. Armonicemos un poco a los que nos escuchan oh. qué pasa con los recursos destinados en el gobierno para atender covid. Entonces Juan David, prefiero que tú nos Ayudes y nos contextualices un poco para poder yo después Dile. entrar, okay. porque a través de COVID se supone que nos iba a llegar más plata, ¿no? Bueno, entonces uh -huh. no voy a arriesgar la introducción a este espacio. <laughs> ya antes de contar los datos específicos, <laughs> me gustaría proponerle a las personas que nos están escuchando que intenten hacer el ejercicio que nosotros hicimos de hacer el seguimiento de los recursos. El gobierno ha dispuesto información en la página del portal del Ministerio de Hacienda y en el portal de transparencia económica. A nosotros, para compilar más o menos cuánto tiempo, cuántas platas se ha gastado en la pandemia, fue un trabajo de 26 días. Es como si nos hubiésemos visto ocho veces todo Game of Thrones completo. Y esto lo mencionó para expresar que no hay transparencia en el detalle de la información. Eh, y me gustaría contar, digamos, la cifra más grande de, de cómo ha sido la atención en la pandemia. El gobierno nacional dijo que iba a invertir más o menos. 8 millones de pesos en atención a la pandemia en temas de salud. Los otros dos rubros importantes son la atención humanitaria que tiene que ver con transferencias extraordinarias a la población más vulnerable y con los programas de reactivación del empleo. Para esto constituyó el FOME que tiene 25.5 billones. Hace un par de días el ministro dijo que aumentó el presupuesto, pero sí. aún no hay ningún decreto público de consulta en la página del Ministerio de Hacienda que así lo valide. Eh, bueno, y el caso es que... En este momento me gustaría dar la, la cifra exacta de cuánta plata se ha girado desde el FOMI a eh, las instituciones encargadas de la atención a la salud. Son 3.5 billones de pesos, me corrijo, 3 billones de pesos, que se han girado desde el FOMI a las, las entidades que el gobierno nacional tiene clasificadas como atención a la salud. Y ahí me gustaría hacer un zoom interesante. Dime. Es decir, muchísimo menos de lo que en los medios ha, ha dicho el gobierno o ha parecido que ha invertido el gobierno. El gobierno ha sido muy cauteloso en utilizar la palabra destinación. Ha destinado a la plata. Siempre dicen eso, muy creativamente, y entran en un juego de palabras donde no incumplen con ninguna falacia. Y es verdad, esa plata está destinada, está apartada para eso. Pero el gasto efectivo es muchísimo menor. Entonces, quiero compartir que el gobierno nacional ha girado desde el FOME, ha enviado la plata a las entidades encargadas de la atención en salud, 3 billones de pesos. Y quiero decir el dato exacto, de los cuales ha pagado efectivamente solamente 1.2 billones. Es decir, el gobierno nacional realmente ha ejecutado menos de una quinta parte de lo que, según ellos mismos, han destinado para la atención a la pandemia. Esto es súper difícil de creer. Hay dos opciones. Uno, el gasto efectivo en, efe, en efecto ha sido de esta magnitud y estamos ante un gobierno que no ha sido operante y, y no ha ejecutado la plata que ellos mismos disponen, aun cuando estamos con una capacidad copada en los hospitales y necesitamos la plata para atender la salud pública. Y dos, el gobierno nacional ha ejecutado la plata, pero no la ha reportado públicamente incumpliendo con la medida de transparencia. Ambas opciones son gravísimas, porque están poniendo los recursos públicos del país que son sagrados. Y sobre la transparencia me gustaría echar una historia interesante. Nosotros, el gobierno nos ha dicho en los medios de comunicación que las entidades encargadas de la atención a la salud son el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, ¿cierto? Sí, señora. Pero... Esto no es tan lineal. Un dato curioso: el Instituto Nacional de Salud no ha recibido un solo peso desde el FOME, desde que se constituyó. Se han girado al Instituto Nacional de Salud 15 mil millones de pesos y solamente se ha contratado y ejecutado el 30% de ese monto, que fue asignado en marzo. Es decir, llevamos meses, literalmente, sin que se haya fortalecido el sistema de identificación asignado al Instituto Nacional de Salud. En el Ministerio de Salud, la ejecución ha sido del 80% y se han asignado 1.2 billones de pesos. Pero me gustaría resaltar un detalle interesante y es que el gobierno nacional a la entidad que más dinero le ha transferido es al, para atención a la salud es a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, a la cual ha transferido 1.25 billones de pesos. Y me gustaría compartir una denuncia pública y es que el gobierno nacional reportó estos, la plata que ha ejecutado con, estas, con esta unidad en el portal de transparencia económica eh, y en efecto aparece más o menos con quién lo contrató, que fue con la supervisora, pero el objeto del contrato de, estos, de los dos contratos que, que fueron firmados con, con esta entidad está literalmente incompleto. Es decir, no es posible identificar para qué firmamos la plata. La mayor parte de los recursos de la salud para atender la emergencia está en manos de una entidad y ni siquiera es posible identificar cuál es el objeto de los contratos. Adicionalmente, me gustaría contar la última historia chiquitica para no extenderme tanto, y es que aparte de estas tres instituciones, el Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión de Desastre, que no sabemos exactamente qué es lo que está haciendo porque no han reportado información, el gobierno nacional ha planteado que ha invertido 0.5 billones de pesos en las entidades de defensa, cuidado de cárceles y demás, hasta el Ministerio de Agricultura y lo reportan como atención en salud. Al Ministerio de Agricultura han girado 130 mil millones de pesos con el objeto de garantizar la cadena de abastecimiento, pero lo reportan en salud y te comparto un detalle, yo esta tarde revisé los datos del portal de transparencia y para mí no fue posible identificar cuándo la plata ha sido efectivamente ejecutada ni contratada con estas entidades porque tienen un doble registro entre agricultura, incluso defensa pero son salud, entonces no es posible identificar cuál es la destinación específica de los recursos, ni siquiera qué instituciones son las encargadas de dar la atención a la salud, por un lado están las noticias por otro lado están los documentos oficiales y por otro lado unos documentos a los que no se pueden acceder los ciudadanos, sino que nos los compartieron algunos congresistas de derecho de petición. Entonces, el mensaje de esto es súper claro. La ejecución no se ha dado, estamos en picos de salud devastadores para la atención pública en el país y la plata está, pero no se ha ejecutado y el principio de transparencia se está incumpliendo y es muy difícil hacer un seguimiento. Bueno, no podía ser más grave. Eh, la situación en las condiciones de la emergencia que estamos viviendo por el, 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 la pandemia del coronavirus. Jorge Alberto, el presidente duque decía que en, en su evaluación de los dos años y su pronóstico de los próximos dos años que, bueno, que no se había completado todo lo previsto en el acuerdo de punto final pero que ahora sí se iba y ahora sí se iba a finiquitar fue el término que utilizó. Ese, ese acuerdo. Entonces supongo que, que ha ingresado mucha, mucho dinero pues a las IPS eh, de, de, dentro de ese marco del acuerdo de punto final. Bueno, pues es que ah, aquí tenemos que entrar a resaltar dos temas. Cuando quedó planteado el, el articulado en la ley del plan de desarrollo, eh, la iniciativa del punto final, eh, para nosotros como sistema, pues fuera de una gran eh, diríamos alivio, hoy por fin nos van a re a reconocer toda esa cartera de las entidades liquidadas que lleva años, no meses, años sin ser girada, ¿cierto? Entonces, por fin vimos una luz al final del túnel para que las IPS pudieran empezar a, a reconocer, porque aquí hay que entender que es una cartera que eh, está absolutamente congelada, las, muchas de nuestras instituciones ya la han depreciado, ya han andado casi como por difícil cobro y pues han tenido que hacer todos los ejercicios financieros en, a través de sus balances y castigar una cartera porque efectivamente su recaudo es absolutamente incierto, casi que quimérico poder decir, uno pensar que, que una cartera de, 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 de la ya recordada Unimec que se quedó debiéndole a cualquier cantidad de instituciones prestadoras de salud, luego Capricorn, luego Salucop, y todos los días, en, nosotros cada vez que el, el superintendente anuncia la liquidación de una IPS pues pone a todo el sistema de, de, de nervios, porque inmediatamente lo primero que uno piensa es cuánta plata me va a quedar congelada o perdida, ¿no? Dentro del de tema de la liquidación de entidades prestadoras de, de, de salud. Y bueno, para el punto final, y como dice Juan David, pues uno tiene que basarse y hacer el rastreo a lo que publica, ¿cierto? Porque no tiene una otra opción como gremio de entrar a hacerle un seguimiento particular al tema. Hasta ahora, lo publicado en el sistema es que eh, se le ha girado eh, a toda, a, por todo el concepto de las de los diferentes bolsas de, de, de punto final hasta el año pasado. Este año no ha habido, tengo memoria, muy pocos desembolsos, pero el gran desembolso se hizo el segundo semestre del año pasado y ha girado 1.5 billones de pesos, ¿cierto? De una cartera de entidades liquidadas, de entidad, que suma alrededor casi de los 5 billones, ¿no es cierto? Que es un poco la cartera que le debe todas las liquidadas a, a, a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Hasta ahora no ha girado sino 1.5 billones de pesos. Y, y la, la gran cartera, deudora que era Capreco. Sí. La, carter, la cartera no. total, Jorge Alberto. Y tú tienes... Bueno, los propios números. Eh, Sí, exactamente. O sea, nosotros tenemos, las instituciones tenemos dos tipos de cartera, la cartera corriente y la cartera no corriente. Pero hablemos de la cartera, diríamos que, que, que contablemente nosotros estamos por perdida, que es la cartera que, que es de las entidades liquidadas, porque eso en el sistema puede estar representando entre 5 a 6 billones de pesos de cartera que, se, que, que al momento de, de decretar la liquidación tienen. Y con una gran diferencia, y es que eh, voy a poner una anécdota, en algún momento te dicen, mire, nosotros te pagamos la cartera con un consultorio que teníamos en la torre tal, con una oficina que teníamos en el edificio tal, o con una clínica que teníamos en tal sitio. Entonces casi que las IPS van a tener que, vamos a tener que montar una inmobiliaria, ¿cierto? Para poder recibir algo de los recursos, porque, porque en efectivo no tienen, tienen bienes, ¿cierto? Los que entran en la masa liquidadora. Pero avanzando en el punto final, solo por la deuda de Caprecón. Eh, eh, se ha girado apenas 422 mil millones de pesos de toda la cartera que Capretón le tiene al sistema de aseguramiento. Eh, ha girado por aquello de los reconocimientos no post, que es una cartera bien compleja de nosotros, que es todo lo, lo, lo no post, eh, ha girado 349 mil millones de pesos y por giro directo 172 mil millones de pesos. O sea, no es la panacea, pues no era que la plata nos iba a llegar ya mañana. Eh, aquí hay que entender la estructura de la bolsa de punto final. Es casi un, un paripaso. El gobierno pone, los entes territoriales también ponen de sus recursos. Y lo que manifestaba la directora de la ADRES en un debate en, en el semestre pasado, en la Comisión Séptima de la Cámara, es que prácticamente la dificultad ha estado en la disponibilidad de recursos de los entes territoriales para poner el pedacito que le corresponde. Entonces, en, en tema de punto final. Sí se sí, ha avanzado, pero no como lo esperábamos nosotros las IPS y seguimos con una cartera absolutamente incierta, Bernardo. Gracias, gracias, Parece. Eh, Juan David, eh, alcancé a entender que el gobierno ha girado del FOME al, al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud y a, y a otras entidades, a, a, a la Agencia de Gestión del Riesgo en emergencias y, y desastres. Eh, ¿A quién le ha girado más? ¿A quién le ha girado menos? ¿Cómo se tiene claro eh, hacia dónde ha ido dirigido ese ese o destinado ese dinero? Claro. Sí, claro. Me gustaría aclarar que es posible identificar a través de las resoluciones públicas la magnitud de los recursos que se han girado a las diferentes entidades y por eso te comparto que desde el FOMES han girado 1.28 billones al Ministerio de Salud no se ha girado nada desde el FOME al Instituto Nacional de Salud, sino desde otros fondos 15 mil millones de pesos. Y a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, 1.25 billones de pesos. A las demás entidades que se, que se les ha girado plata que el gobierno reporta con salud son bastante heterogéneas: Agricultura, Defensa, INPEC y Policía Nacional. Que entre todas estas suman 0.5 billones de pesos, medio billón de pesos. Ajá. Sí. Eh, Jorge Alberto, ¿y a las CPS ingre... ¿Qué le ha ingresado a las CPS, a las aseguradoras, en este último periodo? ¿Qué cifras tienes sobre esa realidad? Bueno, aquí hay que, aquí hay que tener claridad de varias cosas. Para el sector salud, nosotros en la, le hemos dicho desde que iniciamos este, este, este gremio al gobierno nacional. Nosotros no necesitamos en este momento que nos den nada. ¿Cierto? Porque está así, hubo casi que las, hace como 15 días íbamos a hacer la campaña del trapo rojo y no lo hemos descartado en, en entrar a colocarle la, el trapo rojo a las fachadas de las EPS, de, la, de nuestras IPS, a ver si nos llega algo de plata. Pues porque de verdad que, que no es que, que nos haya llegado la plata, entonces estamos mirando la estrategia del trapo rojo en las fachadas de las IPS, porque creíamos que nos iba a desembolsar. Entonces hay que contextualizar aquí el ejercicio. ¿Cuánta plata mueve el sistema de aseguramiento en el país año? El sistema mueve 69 billones de pesos año. 69 billones de pesos mueve el sistema para, el, para la prestación de servicios de salud por los diferentes niveles de complejidad y para los diferentes actores. A nosotros, en el sector del de prestador de servicios de salud, hay que contextualizar que... El, 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 de esos 69 billones, que es la cifra anual, eh, el monto mensual, ¿cierto? Que el gobierno le desembolsa a las EPS de régimen, contributivo de régimen subsidiado, oscila a los 5 billones de pesos mes, ¿cierto? Aproximadamente. 5 billones de pesos de, 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 les está llegando a los bancos de las EPS para que nos paguen a nosotros. Entonces uno dice. Perfecto, es muchísima plata. Entonces, si, si les llegan 5 billones, ¿cuánto, ¿cuánto pagan las EPS con la prontitud? El sistema de, de, de prestación de servicios de salud, yo siempre he puesto, y, y eso es una, una frase mía, que es el único negocio que funciona lo fiado, ¿cierto? Es como si tú vas a un restaurante, Bernardo, te comes una muy buena comida, un excelente restaurante y todo. Te paras de la mesa y te diga, y llegas y le dices al cajero: vuelvo en 300 días, o en 80 días, o en 200 días a pagarte el, el almuerzo, uh -huh. ¿cierto? Pero a su vez, tengo que glosarte porque el arroz estaba un poquito salado, o porque la ensalada de pronto no tenía la vinagreta, entonces te gloso del almuerzo el 15% del total de la factura. Y, de, y, y demuéstreme usted que efectivamente el arroz no estaba salado. Y la la ensalada tenía la vinagreta. Entonces, nosotros funcionamos a lo fiado, Bernardo. Nosotros radicamos una factura de, de, de prestación de servicios y la plata nos puede estar llegando en el mejor de los escenarios a los 200 días o a los 180 días. Le tiene uno que ir muy bien para que le paguen a 90 días. Entonces, es un sistema que se acostumbró. O sea, nos tocó a los gerentes de las, EPS, de las IPS acostumbrarse a negociar con su propia plata, no con la plata del sistema, ¿verdad? Uh -huh. Sino con el capital de las IPS. Si usted quiere montar una IPS hoy, tiene que tener muchísima plata para montarla, para estructurarla, para comprar toda la tecnología, para cumplir los estándares de habilitación que son bastante altísimos y tenga en caja, tenga en caja lo menos cuatro meses de operación porque la primera factura le va a empezar a llegar la plata, yéndole bien, a los cuatro o cinco meses después de usted haberla radicado con el 25% menos que prácticamente lo que te van a gozar, ¿cierto? Entonces eso ha, eso ha permitido que a lo largo de este tiempo que se constituyó este modelo hoy estemos hablando de una cartera general del sistema de aseguramiento para con las empresas que puede oscilar entre 22 a 25 billones de pesos, ¿verdad? Las que le debe, no, a todo el sistema, entre el públicos sistema. y privados. Uh -huh. ¿Cierto? Y ahí entra la cartera de SODA, ahí entra la cartera de los entes territoriales, ahí entra la cartera de las EPS, ¿cierto? Entonces, Jorge, nosotros decimos, sí, Juan David. Vos me contaste ahorita que el ministro de Salud hizo una declaración respecto a cuánta plata le habían girado a las EPS. Me gustaría preguntarte si esa declaración es un dinero extraordinario, ¿ves? Un, o el dinero del normal funcionamiento del que nos está No, hablando. no, 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 no. Gracias por la, por la pregunta, Juan David. Eso es lo que nos dijeron. Entonces, voy a llegar a, a ese punto. Pero nosotros empezamos en este gremio a llamar y a llamar la atención en el Congreso, a llamar la atención por los medios. Nos tienen que girar y luego nos dicen, no, 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 venga, es que nosotros les hemos girado en el tiempo de la pandemia. Estamos hablando marzo, abril y mayo, ¿cierto? Ya estamos en agosto, 13.5 billones de pesos. Entonces... Como queriendo decir, oiga, ustedes de qué se quejan, entonces vuelvo y, y hablo. Si cada mes, ¿cierto? Si en los si cada mes es representativo de 5 billones, que lo que le giran a las c.p.s multiplicado por 3, serían 15. Entonces, ellos dicen, de esos 15 que nos llegan, nosotros hemos destinado 13 en 3 meses a pagarles. Entonces, como queriendo decir, oiga, ¿pero por qué lloran tanto si es que les estamos girando, ¿cierto? Entonces, desde el gremio hemos venido haciendo un estudio muy completo con relación a ese giro. Y obviamente de los 13 billones de pesos que parece registrado en la página de la superintendencia, la Super, ¿para qué ha generado una serie de herramientas? Eh, Juan David y las personas que nos escuchas, antes uno no podía saber a quién le giraban las EPS, eso era un secreto. Hoy ya es público a través de una herramienta que cualquier ciudadano puede entrar en la Super, digitar el número del NIT de una EPS y entrar a saber cuánto le giraron en cada mes y por qué concepto. Porque ya hoy es público los giros que las EPS le hacen al sistema. Entonces, en esa herramienta creada por la Super, nos hicimos la tarea de ponernos a rastrear. Llevamos eh, eh, como gremio ya unos días haciendo un estudio detallado de los 13 billones de pesos que dice el sistema que le llegaron solo a las IPS, ¿cierto? Nos han llegado 7.9 billones de pesos. Y de el los resto, 13. a las IPS privadas, ¿no? Privadas, uh -huh. ¿cierto? A las IPS privadas nos han llegado 7.9 billones. A las IPS públicas, ¿cierto? Les ha, a, o sea, de los 13 puntos eh, le giraron 7 billones más o menos a, a, las, eh, a las entidades de carácter público, ¿cierto? A la, a, perdón, a las privadas, a las públicas nos, les giraron 2.5 billones. Eh, y hay un rubro ahí que, que nos genera una inquietud y que ahora y que con esta alianza que vamos a hacer con el Observatorio de la Universidad Javeriana vamos a poder entender que hay 3 billones de pesos que están entre lo que denominan las EPS, operador logístico y otros operadores. ¿Cierto? Que tenemos, estamos haciendo, porque son 3 billones de pesos, ¿cierto? Entonces, en conclusión, a nosotros nos han girado 7.9 billones. Entonces la gente dirá, bueno, perfecto, 7.9. La, la gran preocupación es que los 7.9 billones de pesos, ¿cierto? Que le giraron a las, a las entidades. Se quedaron nada más en 10, el 50% se quedó en 10 departamentos. Y, el 100, y ese 100%, ¿cierto? De ese 59% se quedó en 100 IPS. ¿De cuándo? El país tiene, tiene, tiene 10,656 IPS registradas en el REPS. No todas, no, no quiero decir con esto que las 10,600 IPS todas tienen contrato con las EPS. Pero sí, tranquilamente pueden ser unas 5.000. Y la plata quedó en 100. ¿Y qué característica 200. tienen esas IPS privilegiadas, digamos? En... Bueno, yo aquí, eh, obvio, todo el mundo, que es lo que el análisis que nosotros hemos hecho como gremio? Y el análisis que hemos hecho como gremio es que obviamente están concentrando la cartera y el pago a aquellas IPS que prácticamente son de cuarto nivel, de tercer nivel de complejidad, que les pueden decir, le cierro puertas y no me paga, ¿cierto? Pero las entidades que yo represento, el señor de la IPS de Putumayo, el señor de la IPS de, de Leticia, el, re, el señor de la IPS de Baupés, el señor de la IPS de San Andrés, me voy a departamentos como Rizalalda, me voy a departamentos como el Tolima, me voy a departamentos como el Meta, ¿cierto? Mire, el, 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 hay que entender, y, y para, la, para las personas que nos están viendo, Bernardo, en tu, en tu en tu querida Bucaramanga, ¿cuántos hospitales públicos hay del nivel de la complejidad de los privados para atender salud? Uno. Uno. El, la UIS, Esto, el, el, el resto, el la complejidad y la alta tecnología la tenemos los privados. ¿Cierto? Sí. Por un hospital público hay cinco o diez hospitales privados. Ahora me imagino que la famosa integración vertical juega también un papel aquí. ¿verdad? Ah, sí. no, eso fue, eso sí quedó evidenciado absolutamente en el desembolso. Entonces a mí me giran, yo giro un billón, pero le dejo a mis IPS 500 o 600 o 700 mil millones. Y, y eso sí, sí, ajá. Entonces, y eso lo seguramente que, lo... Ahí hay, hay, hay una discusión y por eso queremos. Eh, este es un documento que ya se le reducó al señor procurador general de la nación. Porque el, en el conversatorio yo le hice expreso al señor procurador, porque un procurador, sí nos están girando 13 billones, pero yo hice el estudio, los 13 billones se quedaron en 150 clínicas. Jorge, tengo una pregunta: ese estudio que estás mencionando es de consulta pública para la ciudadanía y en qué portal está? Ya, ya, lugar... ya después de que radiquemos oficialmente en la Procuraduría, ya lo vamos a publicar en nuestra página, para poder entrar a hacer el detallado con qué departamento, qué IPS, a, qué, a dónde llegó, y lo vamos a empezar a hacer con cada giro que quede que reportado en la IPS, porque la gente tiene que saber a quién está llegando la plata del, de, 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 de la cartera. Vuelvo e y insisto, lo mismo a... con la integración, porque es importante, los o sea, conocemos en, en qué funciona el concepto de la integración, pero no tenemos asignado un nombre cuáles son las IPS que efectúan esta política con mayor medida. Es obvio, obvio, Claro, obviamente. O sea, si, si, si yo soy... No sea, se puede de saber EPS, la, la EPS tal le giró a sus... A, claro, claro. A sus el, 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 a, que se... Claro, ahí está claramente en, en, el, en, el, en el estudio y en la página. La gente lo puede entrar. Entra a una EPS X. Uh -huh. Por poner un ejemplo, ya no quiero nombrar ninguna hora para no stigmatizar, pero cualquier EPS, Juanita Pérez EPS, yo le doy link a Juanita Pérez EPS y ahí me doy cuenta a, a qué departamento giró, a qué país se le giró y dónde concentró la plata, ¿no? Las primeras 10 a quien le concentró la plata. Entonces, esta es una posibilidad de visibilizar a hoy, ¿cierto? Gracias a, a, al COVID, tenemos la oportunidad de visibilizar hoy en una herramienta pública a dónde está y a qué IPS exactamente le estaría dando la plata. Pero entonces al pequeño, al que estoy hablando, al del Tolima, al del Metal, al de Vaupés, pues se queda esperando, Bernardo, porque como no factura 500 mil millones, porque no factura y la cartera no es de miles, de 120 mil, de 200 mil o 300 mil millones de pesos, sino que su cartera es de 12 mil, de 5 mil, de 4 mil, de mil. Mire, hay IPS en esta etapa de pandemia, Bernardo, nosotros le pedimos al, al ministro y le dijimos al sistema gírenos el 80% de la cartera reconocida. Es que si a usted le giran 5 billones de pesos mensuales, ¿cuál es el, el problema para que usted no me gire el 80% de lo que yo ya le facturé y que usted ya me recibió? Sí. Todavía estamos, entonces, el gobierno nacional sale y dice, señores, EPS saca una resolución obligándolas, obligándolas a que nos tienen que llamar como IPS y girarnos unos anticipos. Todavía estamos esperando los anticipos, ¿verdad? No nos han llamado a ninguno. Sí. Eh... Saca un decreto para que a través del ADRES compremos cartera, ¿cierto? Y el ADRES nos gire. Pues resulta que muchas de esas CPS no son sujetas a riesgo de que el gobierno le compre cartera porque están en procesos investigativos ante la super y están próximas a ser liquidadas. Entonces no son sujetas a compra de cartera. Entonces, sí, el gobierno ha sacado y ha mandado unas líneas, diríamos, de salvavidas, pero a nosotros no nos han beneficiado. Más claro no puede ser. Juan, eh, Juan David, en esos estudios que ustedes han realizado, eh, hay información sobre, eh, por ejemplo, eh, dineros destinados a las UCI, a, lo, a la compra de respiradores, a, a estas cosas específicas de la pandemia, para, para que después también nos cuente Jorge Alberto. Porque la impresión que uno tiene es que, por ejemplo, con la, con, con la instalación de nuevas UCIs, eh, al aumentar el número y con lo que se ha llamado la famosa canasta UCI, eh, pues las eh, IPS se han beneficiado. Eh, pero, Juan David, ¿ustedes tienen esos datos? ahí? ¿Se, se encuentra fácilmente eso allí? Me Porque yo creo que. Sí, adelante. Que. que, que la respuesta es la información con certeza pero en este momento no estoy en la capacidad de hacerlo debo reconocer que el gobierno ha dispuesto un de transparencia económica donde tú puedes identificar cada uno de los contratos que se han firmado para la ejecución del cuidado del COVID y mm. en este momento el Ministerio de Salud en efecto existe la página y está reportado y hay eh, un link para cada contrato, lastimosamente no se pueden descargar para hacer un análisis en algún software estadístico, sino que toca abrir link por link entre más de mil links para identificar el objeto de los contratos. Sin embargo, sí puedo resaltar un elemento, y es que, bueno, organizando mejor las ideas, no es posible identificar en este portal cuánto ha sido la ejecución por ventilador, cuánto se está pagando por ventilador, porque en el portal de transparencia económica solamente. Se puede identificar el objeto del contrato. Entonces, si el objeto, por ejemplo, dice compra ventiladores y tiene un monto asociado, en este portal no es posible identificar cuántos ventiladores se compraron y por eso no es posible identificar cuánto es el precio aproximado que estamos pagando por cada uno. Para hacer esto, tendremos que hacer un trabajo de identificación en el SECOP, que es una herramienta que el Gobierno Nacional ha dispuesto para la contratación pública, donde todos los contratos están públicos e indexados en un PDF, pero es muy difícil porque no está unificado el reporte de COVID en ninguna parte del CIPCOP, sino que tocaría hacer un trabajo de identificación de el ministerio, cuántos contratos ha realizado durante la fecha, abrir cientos de contratos, identificar millones de PDFs que ni siquiera están en formato legible, sino que están en formato escaneado. Y creo que será un trabajo muy difícil de algún investigador que se le mide hacer a este ejercicio porque... En, en ese COP, en este periodo de tiempo, seguramente se han hecho muchas co contrataciones en el Ministerio de Salud, que van desde la provisión de eh, el servicio de vigilancia de las entidades, el transporte, logística y todas estas cosas, los arriendos de los inmuebles eh, y también los ventiladores propiamente. Entonces, esta identificación no está detallada desde ninguna parte del, del gobierno nacional. ¿Y ustedes han tenido acceso a datos? De sobre donaciones, porque llama la atención que, por ejemplo, los ventiladores que se le entregaron a la alcaldía de Bogotá, eh, en, en los medios apareció pues, que ha sido una donación del gobierno de Estados Unidos o de alguna agencia eh, eh, pues de cooperación internacional o algo así. ¿Esa información ustedes la, la tienen también? O oh, no? Mira, yo tengo un cruce con algunas noticias porque, por un lado, en algunas se, se han mencionado que son donaciones y, por otro lado, se han dicho que son con cargo al fondo. De hecho, sí. en el caso de Bogotá, por ejemplo, la alcaldesa ha expresado públicamente que el gobierno nacional se comprometió con un apoyo de 1.3 billones de pesos para atención a la pandemia. Así quedó en el Plan Estatal de Desarrollo en las presentaciones que se hicieron en el Consejo. Sin embargo, en el presupuesto COVID del Ministerio de Hacienda no se puede identificar esto. No aparecen cuáles son las donaciones, de hecho, lo, aparecen solamente los decretos y las resoluciones. Y nos toca hacer el ejercicio en rompecajes para poder identificar qué es lo que está ahí. Pero a ese nivel de detalle, no, lo lamento. Jorge Alberto, entonces, la, la canasta UCI ha significado un, eh, eh, ingresos para las IPS eh, de acuerdo con las inversiones que han hecho. ¿Cómo, cómo ha sido eso? Bueno, eh, nosotros, y hay que decirlo que, que casi que aquí hubo una, una unidad de petición de las diferentes asociaciones, tanto desde la Asociación de Hospitales Públicos como Juan Carlos, a través de la Asociación de Hospitales y Clínicas, y nosotros, pues, exigiéndole, y, y ahí sí decíamos que exigiéndole al gobierno se diera la posibilidad de que nos reconocieran un pago por disponibilidad. O sea, esto, esto diría uno, ¿cómo así que por disponibilidad? Hoy el 70% de las IPS, es el, yo creo que el 80% de las IPS han disminuido la, la prestación de los servicios entre un 45% a, a, en la, el primer mes de abril, llegó al 60% en lo hospitalario y casi que en un 90% en las atenciones ambulatorias. Y nosotros no hemos despedido gente, nosotros seguimos teniendo todo el tema de operación abierta, a las puertas de nuestro sistema de salud colombiano pero no está llegando la gente y no está llegando la gente por dos circunstancias, estábamos en cuarentena obligatoria, ¿cierto? Y luego, pues obviamente, todo el sistema de, de, de todo lo que es, eh, llamémoslo, cirugía programada y todo lo programado se ha ido aplazando, 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 para no llenar los hospitales de pacientes y, con este tema del, del contagio. Y, bueno, y ya el paciente mismo le da temor a asistir a, un, a una institución de salud por el tema de contagio. Nosotros solicitamos al gobierno, como digo, casi todas las asociaciones, si nos pagara un recurso por disponibilidad. Esto tuvo eco en el tema de la disponibilidad por UCI. Entonces, se generó una resolución de parte del Ministerio de Salud, dos resoluciones específicamente, una inicial, otra aclaratoria, donde se estableció que nos iban a reconocer unos montos por disponibilidad de cuidado de intermedio y de cuidado de UCI, de camas de cuidado de UCI. Y eso generó pues, una gran inquietud en el país entrar a decir que entonces nosotros las IPS no íbamos a atender otras patologías, ¿cierto? Y que íbamos a congelar las camas UCI para que el Estado nos reconociera la disponibilidad. Hay que aclarar que todas las IPS que tenían camas de UCI, solo camas de UCI, no nos están pagando disponibilidad por ningún otro eh, servicio, o sea, consulta a medicina general, eh, el resto de... De, de portafolio de servicios hospitalarios, no tenemos canasta, no nos están pagando la disponibilidad por eso. Solo están pagándole a, a aquellas IPS que tienen unidades de cuidado intensivo. Y aquí hay que hacer otra claridad. El privado, de sus propios recursos, Bernardo, destinó y amplió camas UCI. O sea, eh, tú te das cuenta en, en Caramanga y en otros sectores, que es el, el privado el que decidió poner de su bolsillo comprar ventiladores, comprar, destinar otras unidades de sus hospitales y habilitarlas como unidades de cuidado intensivo, precisamente para ampliar la cobertura y ante una casi exigencia del gobierno nacional de que había que ampliar la capacidad instalada de camas de cuidado intensivo. Hoy tenemos, obviamente, que la semana, esta semana pasada ya llegó el primer desembolso del de reconocimiento de la canasta COVID de, por disponibilidad, ¿cierto?, de camas de UCI. Y la otra es el costo que nos van a pagar por la atención de paciente COVID. Son dos momentos de verdad ahí. Yo, yo no estoy cumpliendo mi, mi papel de moderador cabalmente. Me había embebido tanto en la, en la conversación y en el diálogo que acaba de mirar el reloj y resulta que ya estamos agotando el tiempo y nos quedamos en estos aspectos eh, pues del dinero que creo que han quedado eh, claramente. Presentados, eh, pero, y, pero era que el título era sin vacuna y sin plata. Y sin plata, La hemos demostrar que no tenemos plata. Ahora pues, hablemos la tarea, de la vacuna. Hablemos de la vacuna para cerrar y para no demorarnos. Y en unos pocos minutos, cada uno haga un, una intervención, como asocian esto sobre la, la vacuna para cumplir con, con, el, con el objetivo. Realmente me, me distraje prestándoles atención a ustedes y. Y, y no distribuí bien el tiempo. Entonces, eh, eh, Juan David. Me gustaría ser contundente con algo, y es que el gobierno hace poco presentó el proyecto de ley del plan general, eh, del presupuesto general de la Nación para el año 2021. Ajá. Y en este eh, documento está acompañado una serie de anexos, de un mensaje de presidencia y demás, donde en varios apartados se menciona explícitamente que es necesaria la vacuna. Para salir de la coyuntura. Eh, me despierta mucha atención y quiero reconocer que esto hace parte de los documentos. Sin embargo, cuando revisamos el documento propiamente dicho, el presupuesto general de la nación, no hay ningún rubro de destinación específica para la vacuna. Eh, y esto es muy grave. Me gustaría dar dos datos interesantes también. El, el presupuesto de salud es el tercer presupuesto más grande de, de la nación, después del servicio de la deuda y educación. El, el, y en el Ministerio de Salud, por ejemplo, cuenta con 34.4 billones de pesos anualmente, de los cuales solamente el 2% es de inversión y el resto, el 98%, es de funcionamiento. Yo no creo que esto sea literalmente así. Yo creo que el gobierno nacional y a través de los años ha aumentado el rubro de funcionamiento con inversiones permanentes y, y no la reporta así. Y, pero esto es muy grave porque no se puede hacer seguimiento cuáles son los programas de inversión aprobados desde el presupuesto y esto aplica para todos los programas de inversión desde salud pública, aseguramiento de salud y demás pero me gustaría la claridad en este momento y es una petición de muchos congresistas hace falta una especificación en el rubro de el sector salud en el presupuesto que especifique la inversión en la vacuna y no está en este momento huh. bien a Jorge Alberto. Sí, sí, Juan David, en eso tienes toda la razón. El, el, la, en el debate del lunes en, en, la, comisión, en la Comisión Séptima, eh, que fue el, casi el debate de la vacuna, hay que ser claridad: en este momento Colombia está en pañales, y tengo que decirlo sin herir susceptibilidades, y es como la gran conclusión de todo el debate de estos cuatro días. Es que Colombia está en pañales con el tema de la vacuna. Se evidenció prácticamente que hay una imposibilidad jurídica por parte de la ley estatutaria de salud con relación a que Colombia por esta ley está casi amarrado de manos para comprar vacuna en este momento a no ser de que ya esté... Aprobada por haya superado los, las tres fases con relación al tema de la vacuna. Esto generó pues, un, un temor inmenso, tanto a todos los sectores. Aquí hay unos que dicen que efectivamente debe ser así, otros dicen que no. Ya cuando tú investigas, generalmente todo el tema con relación a, a cómo, por qué los estados están ayudando a los procesos de investigación de la vacuna, y es para poder hacer Bernardo y equipo la cola de cuánto le va a llegar y cuántas va a precomprar. ¿Cierto? Para que sean de los primeros países que le llegan. Nosotros, como Colombia, no somos un país que, que a nivel del mundo nos vean millonarios. Nosotros no, somos, no tenemos la economía de Rusia, no tenemos la economía de Estados Unidos, no tenemos la misma economía de Brasil que puede coger del presupuesto general de la, de, del Estado de destina y financia con miles de millones de pesos la compra de vacunas. A nosotros nos toca comprar vacunas, ¿cierto? Y entrar entre ese sándwich de país emergente, pues logrando tener una economía, diríamos, ahí estamos en un sándwich económico a nivel de, de los países que están compitiendo para ser los primeros en adquirir las primeras dosis. Entonces, hoy Colombia tiene, hoy, hoy, a esta hora hay una gran discusión, hoy un gran, gran conversatorio también con relación al tema, y es que hay una imposibilidad jurídica hoy con relación a qué, de dónde, de cómo va a ser la posibilidad de comprar. El Ministerio de Hacienda ha dicho que va a destinar uno, casi 1.5 a 2 billones de pesos para, del presupuesto general de la nación para la primera lote de compra de vacunas. Hasta ahora se dice, no está plasmado en el plan de desarrollo, en el, plan de, perdón, en el, en el proyecto de presupuesto para el 2021. Entonces, hoy tenemos la discusión, Colombia no ha avanzado en conversación técnica oficial con un laboratorio que diga, ya, a este le compro ha tenido pre-conversaciones con laboratorios de los 15 laboratorios que están produciendo la vacuna, 7 para, para el tema. Hay una discusión y es que de los epidemiólogos y los infectólogos que ojalá sea con una vacuna desarrollada en el ámbito de Latinoamérica por aquello de la, de, de la genética y de la epidemiología y de todo el tema de que, que no se ha comprado una en Rusia y se la apliquemos a, a, un, a, un, a un costeño y de pronto al costeño no le aplica la vacuna... De Rusia, entonces que ojalá la compremos la, la desarrollada en Brasil, pero bueno, están en estas discusiones de carácter técnico. A hoy, a hoy, 13 de julio, ¿qué pasa en Colombia con la vacuna? Que no tenemos claridad. Si podemos entrar en la, en, en el equipo de países, nosotros hacemos parte del COVAX. ¿Cierto? Y, y lo hacen parte casi la mayoría de los países del mundo, que es el tema, de la gran definición del tema de vacunas. Pero en el caso puntual de pertenecer al COVID y no tener plata para comprarle a los laboratorios, pues de seguro, Bernardo, que aquí el que primero se arrodilla primero se confiesa, ¿cierto? Y al primero que ponga la plata y precompre la gran cantidad de vacunas, pues ese se la van a despachar. Ya hoy, ahorita, mirando un poquito la noticia en la tarde... Se especula que efectivamente acaban de radicar en el proyecto en el Congreso de la República un proyecto de ley para facultar al Gobierno Nacional que pueda entrar a hacer el tema. Pero como es la reforma de una ley estatutaria, acuérdense que la ley estatutaria se requiere de dos periodos legislativos y requiere revisión previa de la Corte. Entonces, aquí hay una discusión del carácter jurídico hoy, de si vamos a estar habilitados o no jurídicamente para poder comprar vacuna en prueba. Si no, nos toca comprarla ya como está redactada la ley estatutaria. Nos tocaría comprar vacuna ya validada y ya efectiva, ¿cierto? Con beneficios y con el ejercicio. Entonces, estamos en ese lío jurídico. El gobierno ha dicho que destina 2 billones de pesos para el primer envión de vacunas. Ha dicho qué población priorizada. Nosotros, sector salud, estamos entre la población priorizada cuando llega y cuándo va a llegar. Entonces, nos preguntamos en el sector salud cuándo nos va a llegar. Pues nos va a llegar en el segundo semestre del 2021. Me parece sí. muy fuerte que Bernardo, está, que Bernardo Jorge está diciendo que nos hace falta plata. Y es un mensaje muy difícil porque en efecto nos hace falta plata, pero creo que un mensaje en, en este momento que no me gustaría dejar perder es que el gobierno nacional cuenta con los recursos. Ya está la bolsa de plata para hacer una inversión mucho más grande en salud pública y no lo ha hecho. Y en otro sector paralelo, el gobierno también contaba con los recursos para salvar y proteger el mayor medio del, el empleo y no lo hizo. Y ahora estamos con los mayores índices de desempleo en la historia reciente del país. Bien, yo creo que se ha sustentado suficientemente que el gobierno no ha eh, transferido eh, todos los dineros que ha destinado para la, desde, desde el fondo de la emergencia para la pandemia. Eh, hemos también sustentado que eh, las clínicas y los hospitales tampoco han recibido los eh, eh, dineros que, que se adeudan por parte de las EPS y de otras entidades, eh, con menos eh, argumentos, pero porque no tuvimos el tiempo suficiente, eh, pero también hemos dado algunos eh, indicadores y algunas señales de que hay plata para la vacuna, pero no está claramente establecida cómo se, va a, cómo se va a orientar ese proceso. Y de otro lado, pues que faltan normas para, eh, o plan de, pre de, de presupuesto específico para comprar eh, la vacuna. Hay mucha tela de dónde cortar todavía en esto. Hay unos empresarios, los medios nos deben explicaciones más. Más completas, ¿no? Porque, por ejemplo, informan: un grupo de empresarios va a trabajar con el gobierno en la creación de un fondo para comprar la vacuna, pero se quedan muy cortos en explicarlos. Bueno, es, va a ser, ese fondo de empresarios está pensando como Carlos Slim en México eh, para ver cuál es el negocio de la distribución de la vacuna o, 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 o a qué. A, a qué Internacional Transnacional Farmacéutica se le va a comprar la vacuna, queda todavía mucho terreno aquí para explorar pero yo creo que al igual que ustedes y quienes han estado atentos a el desarrollo de este Facebook Live creo que dimos unos pasos importantes les agradezco muchísimo al doctor Juan Oviedo, al doctor eh, Jorge Toro y por favor eh, despídanse de ustedes de, eh, y con eso cerramos Muchas gracias, Bernardo, por la invitación y a todo el equipo de ese trabajo. Y solamente me despido con la invitación a los espectadores de que consulten toda la información de la que yo expuse en la página oficial del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Todos nuestros informes son de consulta pública y gratuita y están en nuestra página web. Bien. Bueno, yo también a... agradezco a Bernardo y a ese de Trabajo por la invitación que nos hicieron y a Juan David. Buen, buen diálogo, buen conversatorio. Espero que se vuelva aliado de nuestra de nuestra agremiación para que nos ayude a esculcar cifras y a interpretarlas de una forma un poco más técnica desde el Observatorio Fiscal. Hay bueno. gente que nos escuchó. Obvio, muchísimas gracias por haber estado este tiempo con nosotros y lo que pretendimos fue dar como claridad un poquito de lo que estamos viviendo y, y un poquito de estimificar eh, las cifras que aparecen en los medios de comunicación y poderlas esculcar un poquito y, y encontrarle la verdad. Bien, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Hasta